Tres personas murieron en un trágico accidente de tránsito en la vía Guayaquil-Salinas. Otras dos sufrieron graves heridas, por lo que fueron llevadas hasta una casa de salud en el Cantón Playas. Un fatal accidente de tránsito dejó como resultado la muerte de tres personas, quienes viajaban desde la ciudad de Guayaquil hacia la península de Santa Elena. El percance ocurrió en el kilómetro 68 a la altura de la comuna Olmedo, límite con la provincia de Santa Elena. Se presume que el vehículo dio varias vueltas de campana. El vehículo no impacta con ningún vehículo ni con objeto. El vehículo parece que hace una mala maniobra y se proyecta al volcamiento de varios ciclos. Al lugar acudieron agentes de la Comisión de Tránsito para recabar las pericias respectivas. 5:45 de la mañana. Aproximadamente. Las personas iban hacia lo que es la provincia de Santa Elena. Según testigos, eran cinco personas que viajaban en el vehículo. Dos de ellas resultaron con heridas y fueron llevadas hasta una casa asistencial. Sí, como que eran venido cinco en el auto. Y de los cinco han fallecido tres. Una mujer está viva y un hombre también. Lo tienen allá en playa, lo tienen ya. Ya lo mandaron, sí, la ambulancia lo llevó. Dos de las víctimas mortales fueron identificadas como Francisco Proaño y Edinson Polanco. Agentes de la OIAD realizaron el levantamiento del cadáver para trasladar los cuerpos sin vida hasta la morgue. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Un policía en servicio activo y su esposa fallecieron luego de que el vehículo en el que se movilizaban chocó con un poste de alumbrado público en el cantón Gonzalo Pizarro, provincia de Sucumbíos. Su hijo y otro acompañante resultaron heridos. Bajo un poste de alumbrado público quedó el vehículo en el que una pareja de esposos perdió la vida. Esto luego de que el automotor en el que viajaban se salió de la vía y sufrió el mortal accidente. El conductor fue identificado como Elvis Mora, policía en servicio activo, quien al momento del siniestro se encontraba gozando de su jornada de descanso. Por las condiciones climáticas se le puede visualizar de que el carro perdió pista. Se escuchó duro nomás el impacto. Sí, porque yo vivo hacia la ahí al ladito nomás. Cuando yo salí, cada del poste ya estaba encima del vehículo. ¿Se tiene identificado quiénes fueron las personas que fallecieron? Sí, el compañero Cabo Mora, que es miembro policial, sí mismo su señora esposa. Su pequeño hijo y un acompañante resultaron heridos y fueron trasladados a la casa de salud más cercana. También indican que el hijo estaba en el vehículo, pero él está estable con personal del Ministerio de Salud, se encuentra el niño. Un señor también iba atrás, pero prácticamente lo sacamos de ahí. Lo que estaba es asustado, estaba. Sí, asustado sí estaba. El fatal suceso se registró en la vía Lago Agrio Quito a la altura del kilómetro 55. Las autoridades recomiendan a los conductores mantener las precauciones necesarias cuando la calzada se encuentra mojada para evitar este tipo de siniestros.